Fontana, Ervin, París, Palermo, Capria y Larrea. El único puntero del campeonato, el Club Atlético Vélez Sarsfield, forma con Chilaver, Pellegrino, Cardoso, Almandós, Gómez, Sotomayor, Pico, Basualdo, Flores, Bacedas y González. Este es Gómez, Cardoso. Los viejos colores de Vélez en su camiseta. Gómez, Almandós se viene proyectando por el otro sector, este es París. Venía buscando el jugador Palermo, Cardoso, Ervin. Gómez recuperando para Vélez. Iribarren estaba habilitando a casi todo el mundo, infracción de París, al ladito Crespi. El Internacional dice tiro libre para Vélez. Frente a la pelota, Cardoso, Flores, Pico, el gallego González, están en el área de Estudiantes. Allí viene el gallego, gana Ervin y hay tiro de esquina. Desde la punta izquierda favorece al equipo que dirige Bianchi. Pico en la ejecución, se viene Pellegrino. Basualdo ya está en el área, el capitán Sotomayor también. González que quiere, González. Allí despejaba y recuperaba Bacedas. Este es Bacedas, segundo tiro de esquina consecutivo, favorece a Vélez. Fontana se queda caminando con cierta dificultad. Venía buscando allí Pellegrino, se resbalaba Gómez, allí está Basualdo. Vélez quiere el primer gol, allí estaba Giorno. Y hay saque desde el arco para el equipo platense. Van a tener que habituarse y muy rápidamente los jugadores a este estado del terreno. No va a ser fácil jugar con precisión en esta cancha, que indudablemente va a ir desmejorando, no solo en su aspecto, sino en su estado real y concreto, en la misma medida en que vayan pasando los minutos. Van a tener que adaptarse, insisto, porque no es fácil jugar hoy. El pelotazo fue de Ervin, allí no podía Pellegrino, que cruzaba, tampoco alcanzaba el hombre de Estudiantes. Hay saque desde el arco, ya va a acomodar en el área chica el paraguayo José Luis Félix Chilaver. ¿Quiénes son los suplentes de Estudiantes? Zanelli, Peinado, Lorenzo, Percudani y Matsuko. ¿Y los de Vélez? Docabo, Ramos, Compagnucci, Camps y Armentano, Claudio Armentano. Almandós que está cuidándolo a Larrea. Ya le pegó Piguín. Sotomayor que había despejado Ramírez. Muy arriba lleva esa pelota, el derechazo de Ramírez. Les cuesta llegar con posibilidades cerca de las áreas. Pero claro, porque saben los defensores que cuando pierden la posición es difícil volver. Flores, Vélez sueña con el campeonato. Flores, Giorno a mitad de camino, el gallego espera. Rebotaba la pelota en Fontana. Gritan todos los de Vélez que están en la tribuna detrás del arco. Que defiende Giorno en este primer tiempo. Crespi inmediatamente hizo la seña que no hubo penal. Desde nuestra posición, perfecto Crespi, ¿eh? En el muslo del jugador pegó. Una pelota que pasa por arriba de la cabeza del defensor. Flores que llega al fondo. Giorno lo que tiene de prudente es no tocarlo. Viene el centro hacia atrás, el muslo del jugador de Estudiantes.
y la pelota rechazada. Ervin, París, Larrea, Pellegrino, Flores, con él estaba Fontana. Hubo infracción una vez más del stopper. Se renueva el tiro libre en la mitad de la cancha para Vélez. Se escuchó que el negro no vaya al ataque. Son los gritos desesperados del banco de Vélez. Esté atento a la marca del 5 de ellos, de Piguín, cuando él viene. Alman dos para pegarle. Flores, Pico, González son los que acompañan. París. González quiere, Piguín llegaba. Pasó Aldo, que pelota para el gallego. ¡Oh! Eso no es penal, Marcalla no estaba adentro, Ervin. Ervin se quedó parado afuera. Cuando perdieron la posición los jugadores de Estudiantes en defensa. Ahí le comete la falta afuera. Cae adentro. Todo Estudiantes de La Plata está defendiendo. En el primer palo, en el derecho, está Giorno. Pasarela y el negro Marcheta también están en la barrera de Estudiantes. Flores acariciando la pelota. Cardoso soñando. Pico alentando. Cardoso quiere. Flores también, Valturu, ¡Giorno! Termidor, un buen momento todos los días. Había dos posibilidades. El zurdazo por arriba de la barrera, al otro ángulo en donde está ubicado el arquero, o este, buscar la posición del arquero, especulando con que el arquero se va a correr hacia adentro apenas parte la pelota. Pero llegó justo a las manos de Giorno, que no perdió, casi ni dio rebote. Es más Vélez que Estudiantes, un poco más. Iribarren. Cardoso. París y Bacedas. Lo empujó. Bacedas. Ratisalil gel calma el dolor. La imagen de París. Ervin ya viene buscando el área de Vélez, también lo veo a Prátola. Fontana por atrás. Capria y Ramírez para la ejecución. Despejaba Gómez, insiste Estudiante con el zurdo Capria. Picaba París. Después de Pellegrino, Piguín no puede. Gómez con Basualdo, el gallego González. Cruza Iribarre en el libero. Insiste Vélez, ahora con Héctor Alfredo Alman 2. Capria, el único que lo está acompañando es Palermo. Palermo y Pellegrino. Chilavert. París. Se está acercando Bacedas. Larrea y Palermo son los que están en el área. Piguín, ya se acerca Capria en el otro sector. ¿A quién favorece el viento? Si es que favorece a alguien en este primer tiempo. A veces a uno y a veces a otro porque es cruzado. Flores. Con él estaba Fontana. Palermo. ¿Se tiró? Pellegrino va permanentemente con él. Larrea cerca del área, París por la derecha, Palermo sobre el sector izquierdo. Capria, Ervin Capria. La hizo bien Larrea, la terminó mal. Bussi, su banco nacional. El zurdo Chilavert. Prátalo y Pico. Ramírez. Tapa González. Alman 2. Larrea. Capria. Sotomayor.
Gómez, Basualdo, Prátola, Chilaver. Ervini González. Viene Basualdo, Iribarren, Giorno. Alman 2. Viene González, Ervin con él. Había una bandera levantada, ¿no? La del señor Boquete. Cuando sale la pelota de los pies del jugador de Vélez en la derecha, cuando la pierde o la entrega corta Giorno, y sale el envío hacia adelante, allí marcó Boquete. Posición adelantada del gallego González. Va a salir la pelota de acá, de Alemán 2. Claro, ya la tenemos en el aire ahora, pero ahí había levantado otro. París. Fontana. París, bien otorgada la ley de la ventaja. Larrea por adentro, Capri y Ramírez llegan. Tiro libre para el equipo que dirige el uruguayo Garisto. Se resbaló y se quedó dolorido el árbitro, ¿eh? Sí, pierna izquierda, un poquito más arriba, arriba del muslo. Se renueva la búsqueda del cabezazo en el área de Vélez. Chilaverte en el primer palo. Llegará el zurdazo de Capria. Muy libre el primer palo, ¿eh? ¡Capria! Entró mal, Enrique. Sí, lo que quiso es darle efecto para meter la pelota directamente en los tres palos de Chilaver. No intentó enviar el centro, sino que por el contrario, buscar el arco, el ángulo para un zurdo era realmente bueno. Devolvió Fontana, recupera Bacedas, Gómez. Rebotaba en Capria, Bacedas, arranca Bacedas, Capria desde atrás, esto para Amarilla. Muy bien, Crespi. Lo había dejado en el camino ya, no llegaba a Capria. Lo tocó justito abajo. No hubo acciones violentas, pese a que la cancha permitiría algún tipo de exceso, ¿no? Capria es el primero en Estudiantes. El segundo del partido, Sotomayor también vio el amarillo. Almandoza viene por la derecha, lo vio Cardoso, allí viene Almandoz, Capria lo tapa, Vélez sigue buscando el campeonato, pico por atrás, ¡Giorno! Tiro de esquina desde la izquierda para Vélez. Una pelota que se fue haciendo difícil, viene el envío de Almandoz. Y Giorno quiere quedarse tranquilo, la asegura por arriba del travesaño. Vélez sueña con la vuelta olímpica, venía Pellegrino, Ervin, le queda Sotomayor. No te animate con la de palo, ¿eh? Bacedas, rebotaba en Capria. Aquí está Walter Pico y aquí está Bacedas. González ya está en el área, el turco también. Está inclinando la cancha Vélez. Pico para pegarle. Flores, Pellegrino, Sotomayor están en el área, Basualdo por atrás. Pellegrino. Como si lo hubiera frenado el viento a esa pelota. Porque buscaron la cabeza de Pellegrino y no le llegaba nunca el balón. No terminaba de bajar. Cuando la cabeceó ya se había lanzado hacia adelante y la metió afuera. Es para observar los paraguas en las plateas. Ninguno resiste el fuertísimo viento que cruza este escenario, la cancha de Estudiantes de La Plata. 30 segundos finales de este primer tiempo. Ya le entró el jugador Iribarren. Viene Larrea. Había posición adelantada, ¿no? Indirecto. Sí, pero le pegó mal porque le pegó mal, no porque había posición adelantada. Sí. Ahí está la posición adelantada. Se da media vuelta y no le puede dar bien al balón. Qué fuerte le pegó Chilaver, ¿eh? González que no puede. Flores que viene. Fontana que gana.
Señoras y señores, final de este primer acto. Se baja el telón. Dramático, tensionante, pero apasionante este torneo apertura. 0 para Estudiantes, 0 para Vélez. Y veamos la cancha cómo ha quedado. Y se darán cuenta ustedes en dónde se jugó el partido, en qué sector del terreno. Allí tienen la muestra. Levantar el telón de este vibrante campeonato, la orden de Crespi. El segundo tiempo para Estudiantes, 0, Vélez 0. Allí intentaba el jugador Palermo. Viene Capria, el anticipo fue de Sotomayor. Modificaciones, Elio Rossi en los dos equipos. En ninguno de los dos hay cambios para este segundo tiempo. ¿Cómo es? ¿Está con guantes? Sí, negros. ¿Tan baja la temperatura? Es baja, es realmente baja. En Europa juegan sobre todo. Piguín. Aquí se viene Fontana. Está marcando Cardoso. Había cabeceado Flores. Viene apurando Ramírez. Al mando 2. Quiere recuperar Capria, pero antes está Basualdo. Allí está precisamente Gómez. Basualdo. Se viene al mando 2 acompañando por la derecha. González, que se la dejaba el Turu. Iribarren. Sotomayor luchaba y saltaba con el Palermo. ¿Cómo vivió Bianchi en el banco el primer tiempo, Elio? Bastante tranquilo, por lo menos eso se observó. Un par de indicaciones puntuales a Pellegrino, que estuviera muy cerca del número 9 Palermo, y al Turu Flores, que se cruzara, en un momento estaba sobre la derecha al comienzo del partido, que viniera bien sobre la izquierda. Por lo demás, tranquilo. Al mando 2, Basualdo, Pico, Ramírez, Piguín, Capria. Palermo. Ya se viene buscando el área de Vélez. Fontana también, Ervin. Baja el gallego González. Capria para acariciar esa pelota. El remate. La encuentra Chilavert. Palermo no lo puede creer. Vasilas, que no alcanza esa pelota. Palermo. Lo bajaron a Martínez. Va a ser amonestado al mando 2. El segundo amonestado en Vélez, recordamos, Sotomayor la vio en el primer tiempo. ¿La vio en el primer tiempo? A la tarjeta. Ratisalil Gel calma el dolor. Ramírez y Capria para este tiro libre. Menos Flores, el resto de los jugadores de Vélez están defendiendo. Ramírez le pega fuerte. ¡Ramírez! Bussi, su banco nacional. Capia. París otra vez. Basualdo, Pico, Parátola y Basualdo. Flores, corre Pico, Giorno. El despeje fue del jugador Pellegrino. Parátola, Ramírez para Estudiantes de La Plata. Justito Sotomayor, al mando completaba. Metía Piguín, Capriano, Pico, Ramírez. Basualdo, Gómez, Piguín de largo, Parátola también, Iribarren, Gómez, González, Pico, Flores acompaña, Gómez llega, el gallego ya está, Ramírez que no, este es Pico, llega Basivas, el gallego por atrás, ¡Giorno! ¡Gallego, te lo devoraste! Esta fue la mejor, nadie le gritó a Ervin que venía González por detrás de él.
sigue Bacedas. Flores lo acompaña sobre su izquierda. Pico se acerca. Este es Pico. Pico. Giorno. Pico se le está escapando a Prato. Lo mago por un lado, se le va por el otro para recibir la pelota más fácilmente, más cómodamente. Flores. Ervin. Fontana. Llegaba Palermo. Cardoso tras él. No se fue esa pelota, ¿eh? Va a entrarle a esa pelota el jugador Capria. El gallego González está con Ervin. A Pratola lo está tomando Alman 2. La pelota que venía al primer palo. París, otra vez Capria. Pasado, está esperando el jugador Palermo. Se resbalaba Basualdo. Se viene otra vez el zurdo Capria. El remate de París. ¿No mordió esa pelota en Bacedas? Sí, por el ruido uno se... Claro, después, por eso lo digo. El árbitro entiende que rebotó en última instancia en el jugador de Estudiantes. Chilabert. ¿Ervino lo empujó al gallego? Sí, tiro libre para Vélez. Estudiantes 0, Vélez 0. Alman 2 acomoda para pegarle a esa pelota. Flores, Pico, González. Se acerca Bacedas esperando en el área de Estudiantes de La Plata. Despejaba París Cardoso. Gómez. Piquín se había ido del arco. Iribarren. Cardoso, Bacedas. Cardoso. Penal, 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 penal. ¿Qué puede ser? Un campeonato para Vélez. Crespi al lado de la jugada. Una llegada de tiempo. Cardoso recién estaba por ingresar al área. Ahí está. Se llevaba la pelota Cardoso. ¿Lo va a patear Chilabert ese penal? A Bianchi mandó a ver, el grito. A ver. ¿Entró Vizchi? ¿A quién fue que entró? No, Bianchi, Bianchi. Allá está. Va Chilabert nomás, ¿eh? La imagen del arquero Giorno. El zurdazo será el paraguayo José Luis Félix Chilabert. Allí va Chilabert. ¡Gol! Que quiere ser campeón. Chilabert de penal. Estudiantes 0, Vélez, que acaricia el campeonato 1. Jockey, la pura verdad. Era casi seguro que cruzara la pelota un zurdo sobre la izquierda, buscando la lógica. Los arqueros difícilmente sean de colocar el balón con la cara interna. Generalmente le pegan con mucha potencia, como le pega a Chilabert, y lo lógico hubiera sido pensar que sucediera esto, que con zurda le pegara, utilizando casi hasta el empeine para cruzar la pelota sobre la izquierda de Giorno, que eligió más. Va a entrar Guillermo Mazzucco. El Estudiantes de La Plata, ¿es así, Elio? Correcto, en instantes nada más se va a producir el cambio. Ahí se viene Larrea, el número 11, quien se retira para que ingrese Mazzucco con el número 16. ¿Compañucci entra en Vélez? Sí, señor, se va a ir el gallego González, me parece. No me digas. Ahí está diciendo lo que va a adicionar, ¿eh? Se viene ahora Estudiantes de La Plata. Este es Ramírez. ¡Ramírez!
Están pidiendo el cambio para el ingreso de Compagnucci, se sabe, un volante de características más defensivas. Se viene Compagnucci, se retira Walter Reinaldo Pico en Vélez. París que intentaba, Cardoso, Bacidas. Después de Pratola, Cardoso. Sale Giorno, apura González. Compagnucci. González estaba en la jugada anterior todavía, Con gol de penal a los 23 del segundo tiempo del arquero Chilavert. Vélez le está ganando 1-0 Estudiantes. Corn levanta la bandera, posición adelantada del gallego González, indirecto cobra Capria. Se produce el cambio en Estudiantes, se va Pratola, ingresa Percudani, claro, el número 15. Se fue Pico, que era marcado por Pratola, ahora se va Pratola. Aquí está Guillermo Mazzucco. Lo bajó Compagnucci y hay tiro libre para Estudiantes de La Plata. 8 minutos 42, 8:41, 8:40 para el final de este partido. Allí está Capria. ¡Capria! Señoras y señores, Chilavert salva a Vélez. Se viene el tiro de esquina para pegarle a esa pelota. Mientras se deliran los hinchas de Vélez, habrá habido gol de San Lorenzo. Allí va Ervin Chilavert. Vélez está clasificando campeón de la apertura. 8 minutos para el final. Ervin, Bacidas, Cardoso. Bacidas, lo persigue Percudani, lo elimina a Mandinga. Sigue Bacidas, aquí está Bacidas. Iribarren en la marca, este es Bacidas, le va a quedar a Basualdo. Aquí está el negro Gómez, pégale Gómez. Giorno y hay tiro de esquina. Desde la izquierda que favorece al equipo que se está clasificando campeón, el Club Atlético Vélez Sarsfield. Termidor, un buen momento todos los días. Pellegrino y Sotomayor miraban al banco de Vélez para que les explicaran, mientras veíamos la repetición, qué está pasando en otro lado. Se prepara Compagnucci, Basualdo. Viene Flores, el que lo está marcando es el jugador Fontana. Piguín, Basualdo que pedía, Compagnucci, Ramírez, Sotomayor, Basualdo, Chilavert. Qué fuerte le pega, Ese es Armentano, ¿no? Ese es, exactamente. Se va a ir el gallego González con el número 11. ¿Quieres saber cuánto falta Armentano, Marcelo? Menos de 3. París. Bacidas tapa. Piguín. Capria Piguín. Abajo iba Cardoso que se queda dolorido. Se queda lesionado Cardoso. No se puede levantar Cardoso. Ervin. Viene Chilavert. Sotomayor antes. Gómez. Sigue caído Cardoso. Y van a parar el cambio seguramente entonces. Aquí arranca Basualdo. Acompaña el Turo Flores. Allí está el gallego González gritándole a Bianchi que el 3 es Cardoso. Se va por sus propios medios de 2. 2 minutos 5 segundos, Alman 2, Compagnucci.
Allí arranca habilitadísimo Basualdo. El Turu Flores y el gallego por adentro. Ervin. Iribarren. Palermo. Allí no podía Bacer hacer el remate. ¡Gol! París. ¡Gol! De Estudiantes de La Plata. Cuando faltaba un minuto 20 segundos, le están amargando la tarde a Vélez. Estudiantes 1, Vélez 1. Jockey, la pura verdad. Fue increíble, ¿no? El mejor tiro de toda la tarde. Vean de dónde le va a pegar esa pelota a París y dónde la va a clavar. Por sobre el cuerpo de Chilaver, en el otro ángulo. Justo. Con una cancha tan difícil, con un terreno tan complicado para maniobrar desde afuera del área. Y cruzando el derechazo, París con el 1-1. Qué golazo, ¿no? Cambiaron. Ingresó el uruguayo Ramos con el número 13, se fue Cardoso. Y justo sobre el lateral, Enrique, donde se había quedado lesionado Cardoso, que se fue del campo de juego. Se viene Vélez, infracción, tiro libre para el equipo de Carlo Bianchi. Uno para Estudiantes, uno para Vélez. Flores y González son los que esperan en el área. Pellegrino llega. Iribarren fue el que le entró a esa pelota. Señoras y señores, ha empatado Vélez, el puntero del campeonato, aquí en la cancha de Estudiantes de La Plata. Se abrazan los jugadores de Vélez. Hay que tener en cuenta que está perdiendo River, que ha terminado River perdiendo y que el único que tiene posibilidades de acercarse a Vélez es Independiente. Pero eso va a depender fundamentalmente de lo que ocurra esta noche frente a Belgrano en Avellaneda. En el supuesto de ganar Independiente, la diferencia será de 2 puntos, pero la diferencia de gol, que tiene prioridad en la definición del campeonato, favorece al Club Atlético Vélez Sarsfield. Vélez había sido más que Estudiantes. We'll be right back.
luchando Funes. ¡Gol! ¡Gol! De Vélez, Juan Gilberto Funes. Número 4, Almandós, 5, Marcelo Gómez, 6, Sotomayor, 7, Pico, 8, Basualdo, 9, Azad, 10, Bacedas, 11, Esteban Fernando González. ¿Y el Club Atlético Independiente? Tiene debutante en el arco al número 1, Maltagliati, 2, Rochen, 3, Mejide, 4, Gordillo, 5, Pérez, 6, Arseno, 7, Decio, 8, Caña, 9, Gareca, 10, Garnero, 11, Amato. La orden de la Molina y ya están jugando Vélez e Independiente. Perico, hoy capitán. Despejaba el capitán, trota, allí va Basualdo. El que está presionando es Diego Caña. Gómez, Pico. Gómez, Arseno se quedaba a mitad de camino, no alcanzaba. Trota. Y hay lateral defensivo que favorece a Independiente. Pérez. Gómez que no alcanzaba. Ricardo Gareca la está pidiendo a Mato. Aquí se viene el tapón Gordillo. Lo va a enfrentar a Cardoso. Gareca que va. Sotomayor que cruza. Lateral que favorece a Independiente sobre la derecha de su ataque. Trota está ubicado como centro delantero en Vélez, seguramente en instantes nomás se lo tirará del campo, ¿no? Pérez. Macedas. Gordillo. Viene Gareca. Allí estaba Gómez, aquí Pérez, Gareca, Gordillo. La pide Garnero, este es el Dani Garnero. Pico que no, Garnero que sigue. Cardoso que no alcanza. Pérez, Amato en el área. Gareca también. Después del árbitro, la revienta Gómez. Azad luchaba, quedó algo dolorido. Me da la impresión de eso. Hay tiro libre para Vélez. Basualdo está jugando cerca del lateral. Aquí está Almandós acomodando la pelota, que es el primer central en Vélez. Sotomayor es el segundo central y Cardoso fue abierto a la izquierda. Pico, Gómez, Bacedas en la mitad, González aquí en la izquierda, Azal sobre el otro lado y en el medio Trota. Bacedas que se viene, Bacedas, Rochen, Arseno Rochen, Gordillo, Gareca, Basualdo, allí está Héctor Almandós. Después de Decio, la pelota la tiene el Turquito Asati, ahora Pico, otra vez Decio. Caña, Almandós. Basualdo, Amato, la hizo bien sobre Almandós que lo bajó, Pico, Pérez la está pidiendo Caña sobre su izquierda. Amato más adelantado. Basualdo con él. Ahora sí Caña. Se viene Gordillo sobre la derecha. Amago cambiar Caña. Pérez. Pico tapaba. Bueno, Basualdo. Se resbalaba Perico. Se viene una vez más Vélez. Decio que no alcanzaba, Decio que no lo puede bajar a Gómez. Pico, Mejide que le pifia. Falta Gliatti, Azad, falta en ataque. Se queda dolorido el arquero.
y también Gómez. Muy buen arranque de Gómez, la devolución de primera de Pico, otra vez para Gómez. Va a salir el arquero, observemos. El arquero va sobre el pie de Gómez. Gómez no ve salir al arquero. Ven, Gómez viene mirando la pelota y ahí lo golpea al arquero. Alejandro Fabri, aprovechamos para conocer los suplentes del Club Atlético Vélez Sarsfield. Docavo, Pellegrino, Compagnucci, Camps y Flores son los suplentes de Vélez. Están estos hombres de Independiente. Los señores Velázquez, Arci, Carlos Decio, Maía y Villayonga. Trota. Gallego González, que le había ganado Gordillo, no alcanza el turco Sati. Este es Pico. Alta Gliatti. Sacó bien el remate Pico. Muy bien, diría yo. Aquí ven ustedes la pelota picando. La toma justo cuando comenzaba a levantar. Cardoso. Carnero. Gareca adelantado. Es indirecto. Chilavert para este tiro libre que favorece a Vélez. Se está preparando Trota, Caña, Gareca, Amato. No creo que llegue, ¿sí? En una cancha que estuviese así por, bien por ahí, sí, ¿no? Sí, de todas maneras está muy impreciso en la entrega de la pelota. Independiente no ha llegado al borde del área de Vélez organizadamente. Pico, Vélez campeón, buscando el primer gol del encuentro con Trota. El gallego en offside. Estaba adelantado, estoy crazy, Macalla. ¿De qué te reí, gallego? Vamos a ver cuando la baja Trota. Ahí está perfectamente habilitado. Creo que está crazy, ¿eh? Gol que perdió González, ¿eh? Trota, Pico, va Sualdo. Allí va Sal. Qué vivo que este Pico, ¿eh? Ahí estaba Sualdo otra vez con el toque para Sal. Este de media vuelta no le puede dar buena dirección a la pelota. Otra llegada de Vélez. No está claro el papel de los volantes del Independiente, con Decio, Perico Pérez y Caña en ese orden. Y Garnero que se acerca suelto para jugar de enganche. Almandós, Bacedas, Gómez, Cardoso, Sotomayor. El pelotazo es para Sac. Gómez, Perico, Garnero, sigue Garnero, Garnero. Infracción de Almandós, creo que lo van a amonestar. Sí. Cada vez que sale lejos, esta es la segunda. Ya antes había bajado al jugador de Independiente violentamente, ¿eh? Es el primero del partido, el mandó. Bien Panchito, ¿eh? Viaja para dirigir la Copa América en Ecuador. Allí estará precisamente Torneos y Competencias y Canal 13. Pérez para este tiro libre. Almandós. Y esto se transforma en un lateral en ataque sobre la derecha. Siempre para Independiente. Va Gareca. Cardoso gana metros. El equipo de Marchetta. Caña. Sale Chilavert. Quiere meter el contraataque con Assad. Ahí gire. ¿Qué estás haciendo, pelado? Montagliati que ya recibe de Arseno. Quiso con Gordillo, siguen las imprecisiones. La pelota es de Vélez. Va a ser a Cardoso. Se acerca Caña. El
El rebote es Pico. Vacidas. Assad por adentro. Brota que llega el gallego. Antagliati. Termidor. Un buen momento todos los días. Jugando bien Vélez realmente. Con inteligencia. Con Trota ubicado en un lugar extraño. Bajando a pelota. Cediendo para la llegada de los volantes. O abriendo hacia los dos costados para Asado González. Gordillo. Caña. Gareca, Caña, Albandós, Sotomayor, indirecto para Independiente. Está comenzando a trabajar Pellegrino. El cambio es anunciado, ya lo sabemos. Va a salir Roberto Trota. Longaniza ahí. Perico va a acomodar la pelota. ¿Sabés cuándo sale el shampoo que toma Carlitos? No tengo ni idea. No, como una gamba más o menos. Es el bueno ese, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Indirecto, recordamos. Carnero, ¿a quién se la vas a dar? Perico, ¿a quién se la vas a dar? ¡Perico! ¡Chírame! Jockey, la pura verdad. Quedó fuerte, Perico, tirador por arriba. Gordillo. Allí la pelota le queda a Carnero. ¡Chinaver, no tarde! ¡Espectacular el paraguas! Bueno, esto es lo que le faltaba a Vélez. Independiente no atacaba nunca. Después de los forcejeos, le queda a Carnero. En la zurda. Pero qué pelota tapó Chilaver realmente. Vamos a verla de atrás. La deja picar, la acomoda. Y el manotazo de Chilaver. Se viene Caña, Gareca, espera, Mato también. Dieguito, ¿qué me hiciste, querido? Otra gran oportunidad para Independiente. Tuvo dos en segundos, ¿eh? Caña creía que tenía el ángulo para pasarla por sobre el cuerpo de Chilaver y le pegó realmente mal cuando había dos compañeros que también esperaban su habilitación. Comenzó a llegar Independiente, veremos en consecuencia si el partido, manteniendo Vélez la prolijidad en el traslado y la posibilidad en su llegada, se haga mucho más entretenido. El Dani Garnero, Sotomayor una vez más, va Sualdo, va Seda, Perico lo persigue, Pico sobre la derecha, Assad también, allí va el turquito, Meijide. Gareca, Pérez, Gómez, David Cardoso, Bajamato. Allí está el gallego González. Trota está esperando antes de irse de la cancha. Trota que va. Trotita. Y además se tiene que ir con desconfianza porque él no puede realizar un esfuerzo porque puede producirle un agravamiento de su lesión. Ya vamos a escuchar después de ver esta posibilidad para ver el campeón. La ovación para el capitán. Para Roberto Luis Trota. Algunos de buena memoria deberían recordar el momento en que lo silbaron cuando salió en cancha de Ferro. Porque el fútbol tiene estas cosas. Guaceta. Cristian. Persigue Perico. Baja Perico.
Está apurando el gallego González, se viene solo Basualdo por la derecha. Sí, fue falta, Perico, no hay duda. En el área está el gallego González y también Assad. No pudo Caña, sigue Basualdo, Rochen con él. Gómez para entrarle, Gómez. Saque de delante. Bussi, su banco nacional. Gómez. Caña. Carnero. ¿Viste, Macaya, que te digo? Lo dije, ¿eh? Colman dos otra vez, pero ahora ya Colman dos. Está abierto sobre el lateral de la derecha. Ratisalil gel calma el dolor. Pérez había despejado el jugador Sotomayor. Carnero, Amato. El remate iba hacia el arco. Abrió en el camino Amato. Pico, con él está Arseno. Gómez. Pico. Gómez. Está habilitado el gallego, ¿eh? Esto vale. No te baja nunca gallego, ¿eh? Gordillo. Lateral en ataque sobre el sector izquierdo para el equipo de Carlitos Bianchi. Walter Pico, Cardoso, Gordillo, otra vez Cardoso, viene Bacedas, va Caña, gana Bacedas, marca Perico, Cardoso, Assad que viene por atrás, arriba Maltagliati. Para Mato, Alman 2. La pide Basualdo, la tiene Basualdo. Se acercaba Decio, la Paredes con Alman 2. Buena jugada. Buen intento de Armando saliendo para ir a buscar esta devolución. Y miren qué precisa es esta devolución. Justo adelante para que le quede a favor del jugador que llega para pegarle con derecha, como vimos a Armando por arriba. La pelota es de Vélez, amonestado Perico. Por protestarle esta falta que le cobra la Molina. Antes había derribado, y te digo que en forma casi violenta, dos adversarios en dos circunstancias distintas, y fue perdonado. Ahora por protestar, la amonestado. Las amarillas las vieron qué jugadores, señor Fabri. Ahora sí le digo, Alman 2, Sotomayor y Pérez. 2-1 gana Vélez en amonestado. Sotomayor, Cardoso, Amato que no pudo, Bacedas, Cardoso, Carnero era el que tapaba, González, Gordillo está con él. González, Assad, solo Pico para adentro, solo Pico, 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 Pico. Luego del rebote, tiro de esquina desde la izquierda para Vélez. Ya en el final aparece otra vez Vélez. Assad que gira muy bien y entrega hacia atrás a Pico. El rebote en el camino y la pelota que se desvía. Pico para entrarle, Pellegrino está en el área. Meijide es el que lo marca. Pellegrino que va, había ganado Gareca. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. Se retiran los 22 protagonistas de esta última fecha del torneo clausura. El mejor equipo del campeonato, el Club Atlético Vélez Sarsfield 0, Independiente. El telón del segundo y último acto del campeonato. Vélez campeón con Pico, con Gómez, con Alman 2.
está tapando a Mato. Se encendieron las luces, don Alejandro, ¿no? Sí, señor, se ha prendido la iluminación artificial de este estadio. De paso te digo, Marcelo, no hay modificaciones. Recordamos que en el primer tiempo se fue Trota e ingresó Pellegrino con el número 13 en Vélez. Y quedó entonces la línea de fondo con Alemán 2, Sotomayor, Pellegrino y Cardoso. Gareca. Le pegaba a Garnero, ahora la pelota la tiene Caña. No alcanzaba Bacedas, la intercepción es del Negro Gómez. Piquito. Fíjate Gómez que no está bien, ¿no? Garnero amató en posición adelantada, tiro indirecto para Vélez. Sí, apoya más la pierna derecha. No puede correr bien. No. Como es costumbre, Chiraverde va a entrar. El gallego González y Asad están esperando. Mejide está con el turco. Arseno está con el gallego. Altagliati. Gordillo. Se acerca a Bacedas para tomarlo. La pelota pasa ahora por Recio. Gordillo. Perico. Arseno. La está pidiendo a Mato. Viene para Garnero. Alman 2. Basualdo lo estaba molestando. El gallego Gómez. Piquito, ¿qué tal, eh? Basualdo. Bacedas. Sigue caminando con mucha dificultad el jugador Gómez. Bacedas. Sale del arco para Independiente. Ahí va, la pelota picando. Quiere abrirla, sin embargo se cierra sobre el arco. Bacedas. Levanta la mano Pico por adentro pidiendo. Interceptó Caña. Ahora el Tigre Gareca. Mato se frena para no quedar en posición adelantada. Prefiere jugar con Dani Garnero justo y atento Chilaver. Gabriel Amato. Había fallado Gareca, mirá lo que le sale, Perico, y se viene Carnero para el gol, le quedaba para la de palo. Caña. ¿Cuánto vale en un jugador saber pegarle con las dos? Y tomar la decisión para pegarle. Una jugada que había arrancado casi de casualidad. Y terminó en una clara oportunidad de gol para Independiente, ¿eh? Desaprovechada, claro. Lo que Natura no da se lo tiene que dar el trabajo en las inferiores. Caña. Ahora para la derecha, Garnero. Gareca. Revienta ese balón el jugador al mando. Vamos a ver la anterior, precisamente cuando Pérez gana la espalda de Sotomayor, cruza la pelota cuando venía al mando, la tiene Garnero. Se le va larga cuando quiere acomodarse, ya tiene que girar, resbala y pierde tiempo y posibilidad. Alman 2, se viene ahora Vélez, Pico otra vez de lujo. Aquí está Bacedas, sigue Bacedas. No pudo Cañer, que lo está marcando ahora es el jugador Gordillo. Gareca se queda algo dolorido, Meijide. Luego de haber trabado esa pelota con el jugador de Vélez, por eso hay saque desde el arco. Lo van a asistir, ya ingresa el doctor Ayos, al jugador Gerardo Gabriel Meijide. Está muy, pero muy dolorido como se ve. Este es Bacedas que va a tirar la pelota hacia el área. Meijide está parado atrás, ¿eh? Ahora corre. Traban la pelota. Por ahí giró la rodilla mal, ¿no? Escuchame, no puede. Sí, puedo. Puedo, dice, puedo. Anda afuera, me quiere porque
Mientras tanto, ¿quién se está preparando? El número 13, Arci, el Independiente. Bussi, su banco nacional. Ya vuelve Mejide, ¿eh? Mientras vemos a Malta Gliatti. No va más Mejide. Vamos entonces, Alejandro, con la modificación, por favor. Es el primer cambio en Independiente. Tiene el número 13, se llama Gustavo Ricardo Arci. A mí me parece perfecta la actitud de cambiar al jugador, más allá de que el jugador en principio pensaba que podía seguir. Acá lo que se trata es de conservar la salud, de asegurar al jugador en su estado físico, en su condición, antes que arriesgarlo inútilmente, ¿no? Es el primer cambio que introduce el señor Marchetta en el Club Atlético Independiente. Recordamos, Pellegrino había entrado por Trota en Vélez. Pellegrino. ¿Qué te duele, Azar? Lo que chocó con Arci. Ezio. Pellegrino cubre a Gareca, cruza a Sotomayor. Pellegrino. Indirecto, hubo plancha con riesgo para el físico del adversario. Pelota detenida para Independiente. Viene Gareca, otra vez Basualdo. Gareca y Bacedas. Falta en ataque. Creo que por un ratito más nada más tirado en el arco de él. Se venía a pico Rochen. Señoras y señores, se va a producir el segundo y último cambio en Vélez. Con el número 12 va a ingresar Juan Carlos Docabo. Se irá el arquero goleador, Chilaver. Así lo despiden al arquero del Vélez campeón. Gareca es el que presiona. Gareca es el que comete la falta. Es difícil estar detrás de Chilaver esperando la oportunidad, porque Chilaver es muy sano. Es decir, no, ni se lesiona, ni difícilmente puede abandonar el puesto. ¿Qué bueno? Para y Docabo siempre se ha destacado por ser un elemento positivo en los planteles que han quedado. Ahí está, le pega mal por arriba. Ha caído la calidad del partido. La recupera Arceno, va a Sac. Y esto es tiro libre para Independiente. Vélez campeón 0, Independiente 0. Devolvía Sotomayor, Cardoso.
Gómez, Bacedas. Amato no pudo con él, Decio tampoco. Arranca Assad, Assad está habilitado, Assad viene, Assad va, González que sirve. Assad se resbaló justo cuando le iba a pegar. Pasea de lo mejorcito de Vélez, ¿eh? Otra vez Gómez. Ahí cae Assad. Y cae González sin que haya infracción del jugador independiente. Decio, Garnero. Gareca para Mato, justo Sotomayor. Pellegrino, Cardoso. No pudo Perico, Bacedas, Cardoso. Assad es el único que estaba esperando y en la posición adelantada. Sí, sí, sí. Había jugado muy bien al fondo de la defensa de Independiente. Assad no se dio cuenta que lo iban a dejar adelantado. El Camón Gordillo. Servidor, un buen momento todos los días. Gareca que no pudo, Basualdo. Pisó mal Gareca, por eso cayó. Alman 2. Pico, Basualdo, Arci, Gareca. Pérez, Amato, Pellegrino estaba con él, Cardoso que luchaba con Garnero, Perico, Alman 2, Basualdo, lo persigue Caña, Pico, se viene Gómez. Por adentro viene el turco, por atrás el gallego. ¡Oh! El gallego con la mano, ¿eh? No lo grité, galleguito. Con la mano, gallego. Lo que yo no sé es si tuvo intención de jugarla con la mano, porque lo saca Gordillo justo, ¿no? Sí, sí. Evidentemente. Le gusta jugar con los deditos al gallego, ¿eh? Epa. Saldrá Ricardo Gareca de la cancha y escucharán los aplausos, seguro. Cardoso, Assad en el área, el gallego González también, se viene Alman 2. Bacedas por atrás, el gallego, el arquero que no podía. Virayunga en plena posición defensiva y hay tiro de esquina desde la derecha para Vélez. Está dolorido el turquito, ¿no? Sí, 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 hace rato que está dolorido allá. Allí va Pico para entrarle esa pelota. Pellegrino le dice, espera. Dale, ahora, dale. Lo viene agarrando Pellegrino. A ver si lo tenía del brazo. Arribaron a ver. Ratisalil, gel, calma el dolor. Gordillo. Villayonga en el área, Caña también. Arseno llegaba por atrás, ese fue Villayonga. Martín dice, saque desde el arco que favorece a Vélez. Atención, por favor. Al padre del niño, Leandro Barrios. El niño se encuentra en la verja de la platea por baja. Caña, Caña. ¿Qué tal, Dieguito? Garnero, Amato está habilitadísimo. Se viene el Gabi Amato. Basualdo ya lo está marcando. Atrás está Sotomayor. Garnero, Alman 2 con él. Recupera Garnero para Independiente. Sigue marcándolo Alman 2.
Carnero con Amato. Bacedas. Hay un nuevo lateral para Independiente. En el ingreso, Claudio Arseno. Almandoz, tercer lateral consecutivo para Independiente. Otra vez, el segundo central, Arseno. Allí venía Caña, ganaba Sotomayor. La pelota le queda a Villayonga, que bien la hizo Villayonga. Te lo devoraste, Martín. Jockey, la pura verdad. Qué buena la jugada, porque él levanta la pelota después de tocarla con el empeño sobre el cuerpo de Pellegrino, y después le queda mal para la suya. La pelota se le corre un poquito justo cuando tiene que pegar. Rochen, Caña, Basualdo, Vico, González y Azad ya están en el área. Esa pelota tendrá que ser del arquero. ¿Sanguchito, mortadela, Macaya? Me voy a resistir porque estoy aquí. Un poquito de manteca. Se viene ahora Independiente. Carnero, está solo Caña. Señoras y señores, lo salva a Vélez, Juan Carlos Bocabo. Este Caña eligió el lugar, por lo menos apuntó. Cuando vio, ¿ves? Levantó la cabeza, sale Bocabo y la levanta, o pretende levantarla sobre el cuerpo del arquero que había tapado muy bien. Despejaba el jugador Basualdo, viene Gordillo. Garnero, Gordillo, sigue Gordillo, Garnero, Perico, se la pone otra vez para Arsino y para Gordillo, sale el arquero. Señoras y señores, nuestras felicitaciones para el mejor equipo del torneo, para el campeón, para el Club Atlético Vélez Sarsfield. Siempre hay, claro, está un jugador que se destaca. ¿Hay que abrir ahora? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Ya? No, vamos a hacer una cosa. Vamos a una pausa, hacemos un corte y después sí, compartimos esta alegría, bueno, con la gente, con la gente de Vélez, está con bien. Sotomayor, con Trota, con Carlitos Bianchi y con el Gallego. Pero lo vas a convidar con alguna de las masas que le compramos. Seguro. Claro. Y ellos me convidan a mí con champán. ¿Vio que trajo champú, Carlitos? Te yo decía sabía que no. Que ahí iba te jugó, a terminar la cosa, ¿vio? francés. Sí. Y dos periodistas. Pero bueno, faltaba el hombre que se anime a... Y Carlito por la experiencia, ¿no? ¿Eh? Bueno, primero hablemos. ¿La calidad es buena, Carlos? Sí, muy buena. No puedo decir la marca. No, pero digamos la calidad. Sí, rojo, ver, bueno. No, pasa nada. Paga Marcelo, que se cumple años. Bueno. Muy bien. Bueno, me quedé... Y se distrajo un poco la defensa, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que seguí en corcho, digo, a ver si la había metido. ¿Por qué te viniste de Francia? Dejando a tu familia allí, teniendo trabajo allí, teniendo tu vida en Francia. Porque yo creo que la pasión no está muy lejos de la locura. Entonces es una locura, yo lo sé, pero ¿qué vamos a hacer? Pero te salió muy bien. Es mi pasión por ver, es mi pasión por el fútbol, mi pasión por... Gracias. Por mi trabajo, sobre todo. Gracias. Ahora, este título para vos tiene un significado muy especial. Digamos, sin despreciar ni desmerecer que el Gallego González tiene el tercer título, que Trota hoy estaba enloquecido con el pibe, que Sotomayor tenía una alegría desbordante. Lo tuyo da la impresión de que es que la sensación habrá sido un poco distinta, ¿no? Sobre todo porque en el 68 no la festejamos. Son la rueda de plata, ¿eh? Sí. 5 años son la rueda de plata. Sí, sí. Yo la verdad que esta la disfruté. En el 68 no la disfrutamos porque ni dimos la vuelta
Olímpica, nuestra cancha. Y yo me acuerdo siempre que a la 1 de la mañana yo estaba tomando el colectivo 21 en la General Paz y Juan B. Justo para irme a la casa de mis padres que vivían en San Martín. Ni lo festejamos. Entonces esto sí, esto hace desde el martes que ya venimos festejándolo. ¿Qué es lo que cambió, Carlos? ¿Qué es lo que cambió? La gente de Vélez es mucho más fanática, digamos, y mucho más exigente también. Pero es más, acompaña mucho más. Acompaña mucho más, lo demostró todo a lo largo del campeonato. González, perdón, sí. ¿Ustedes encontraron alguna diferencia en la reacción de la gente de Vélez o siempre los apoyó de la misma manera? No, la notamos porque bancaron muchas cosas y soportaron la presión que todos decíamos que tenía alentando y yendo a todos lados. Decime, Sotomayor, ¿y vos cuando dejaste Historia pensabas que la cosa importante, trascendente, se terminaba? No, yo venía a ver el Sarfield y estaba muy contento por lo que significa institucionalmente el club. Y bueno, no pensaba que se iba a lograr tan rápido un título, ¿no? La disfonía que hay, y ustedes deben entender, ¿no? Se debe a que vienen gritando desde hace rato ya. Trota, hoy yo dije que ojalá la gente supiera que a los jugadores hay que alentarlos y no silbarlos, porque cuando usted se fue de la cancha, cuando Bianchi dice, bueno, Trota se retira, usted se lleva sobre sus hombros el aplauso generalizado de toda esa gente. También yo recuerdo que usted se fue de la cancha de Ferro silbado por muchos de los que hoy estaban ahí seguramente aplaudiendo y que han cambiado el concepto, ¿no? Sí, por suerte fue así, ¿no? Porque el día que yo salí de la cancha de Ferro silbado, ese mismo día no los insulté, no le dije nada a la gente. Lo único que le dije que mi revancha hacia eso era quedar en la historia de Vélez, ¿no? Y yo creo que la gente cuando tenga un libro en la mano que sea de Vélez o algo, bueno, va a ver a Trota escrito ahí en las páginas, y la revancha mía era tratar de jugar bien un campeonato, no un campeonato, de acá en adelante jugar bien siempre en Vélez, y bueno, por suerte se me dio y salir campeón con Vélez también es una alegría. A propósito del campeonato, la gente de producción de torneos y competencias, si miran a la izquierda van a ver el monitor, tiene preparada esta sorpresa para ustedes. Adelante, por favor. Diario, vamos, todavía que el campeonato empieza a ver el candidato, vamos, diario. Diario, segunda victoria consecutiva de Vélez, vamos, le ganó al Libertador San Martín, diario, con la última, diario. Rebotaba en Cabañas, Azad, allí viene Pico, lo venía agarrando Cabañas. ¿Esto es penal o qué es crazy, calla? Es penal. Vélez tocó más fuerte que el huracán. Trota no pudo con él, este es Orteguita, Da Silva solo, Da Silva. Da Silva, Vélez 1, River 2. Vélez perdió con River, pero igual sigue primero, su madre. Ganó Vélez contra Racing 3-0, que tiene la mejor hinchada del mundo, sigue puntero.
Hoy hay fiesta, Liniers, da la vuelta si le gana Central. Cayó Vélez, pero igual va a salir campeón. ¡Ay, qué susto, mamá mía! Son los mejores. Cardoso. Penal, 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 penal. ¿Qué puede ser? Un campeonato para Vélez. Campeón en el clausura del 93, como en el 68 cuando estaba Bianchi. A smartphone is on my arm, and the moon is in the street, and the shadow boys are breaking all the laws. And you're east of East St. Louis, and the wind is making speeches, and the rain sounds like a round of applause. Napoleon is weeping, and the carnival swim. His invisible fiance's in the mirror, and the band is going home. It's raining hammers, it's raining nails. It's true, there's nothing left for him down here, and it's time, time, time. It's time, time, time. And it's time, time, time that you love. And it's time. And they all pretend they're orphans, and the memory is like a train. You can see it getting smaller as it pulls away. And the things you can't remember tell the things you can't forget. The history puts a saint in every dream. Well, she said she'd stick around until the bandages came off. But his mama's boy... Felicitaciones. Qué cosa linda, ¿no? Muchas gracias. Qué lindo la manera que compaginan todo. La gente de producción, decimos nosotros, porque diciendo la gente de producción es quizás un término bastante abarcativo, para no cometer el error de no nombrar a alguno de los que ha trabajado, porque trabajan todos. Son los chicos tan jóvenes que lo sienten como ustedes, que lo sienten como nosotros. A mí me pone muy contento realmente, y llega a emocionar una cosa de esta, ¿eh? Es que me da la impresión que logra, más allá del efecto técnico que por supuesto está logrado, ¿no? Juntar todo este grado de emotividad y el recuerdo que aúna aquel Vélez Arfield con este Vélez, que junta estos dos campeonatos, que junta estas dos máximas emociones que ha tenido Vélez en su historia, ¿no, Carlos? Sí, la verdad que son cosas lindas, porque yo creo que a este nivel Vélez tiene que pensar en ser no solamente una gran institución, socialmente, tiene que ser una gran institución futbolísticamente, porque tiene los medios para hacerlo. Desgraciadamente en esa época, en el 68, no participamos en la Copa Libertadores y se cortaron muchos sueños. Sí. Ese equipo en un año y medio desapareció. A fines del 70 hubo 13 jugadores que quedaron libres, entre ellos Willington, Carone, Hueve. Y hoy el plantel este para mí tiene mañana, y tiene dirigentes que son ambiciosos. Entonces creo que yo, para mi forma de ver las cosas, para Vélez era fundamental tener un campeonato, porque tiene que empezar a formar de la historia grande, formar parte de la historia grande del fútbol argentino. González, ¿cuándo creyó usted que realmente eran campeones? Más allá de la pregunta formal que se la han deslizado y hecho tantas veces seguramente en los últimos días, realmente, es decir, ¿cuándo usted le dijo a la señora, mira vieja, somos campeones? Yo me fui muy satisfecho el día que empatamos con Lanús. Esa noche creo que el equipo se encontró perdiendo, y con situaciones en contra nuestra que pueden haber sido gol, y sobre la hora uno el cabezón hizo el gol, y creo que
que ahí ganamos el 70% del campeonato. Tiene que seguir festejando, no sí. solamente aquí en esta invitación, sino que lo van a hacer ahora en una cena con toda la familia. Pero antes vos sabés que Bianchi me dice, ¿qué se llevó el premio Chamigo? No, se lo llevaron el premio Chamigo. Hoy se lo llevó simbólicamente la Molina, digo simbólicamente porque en la Molina nosotros que habitualmente también somos apuntados o señalados como diciendo están siempre en contra de los árbitros, porque mostramos algunas fallas de los árbitros, mostramos muchos aciertos también, que queríamos dar a la Molina el premio Chamigo para dárselo en él a todos los árbitros. Pero este premio Chamigo, acércaselo bueno. a Carlito Marcelo, por favor, es para el técnico de Vélez. Yo creo que en esa entrega también, Carlos, simbolizamos nosotros un reconocimiento a los dirigentes de Vélez y a los hinchas de Vélez. No es solamente del técnico y de los jugadores, porque yo soy consciente que Vélez ha tenido muy buenos dirigentes y que son los que, unidos con el grupo aficionado de socios o de hinchas, posibilitan en definitiva el éxito de los deportistas, ¿no? Porque si usted no hubiera tenido colaboración y apoyo, y quizás la cosa no hubiera sido por lo menos tan brillante como terminó siendo, por suerte. Sí, seguro. Yo creo que este logro no es solamente de los jugadores o del cuerpo técnico, el cuerpo médico, es el logro de todos, de los hinchas, los dirigentes, de la utilería, gente que compone, que hace un todo, que tira para adelante y que son gente de Vélez. Eso es lo más importante. Bueno, se lo tiene que llevar uno y lo elegimos a usted. Muchas porque gracias. Claro, usted viene de Francia, se olvidó del mate, con el champán y bueno, vamos, no es tan fácil la historia, ¿no? Bueno, bueno, ¿te alcanza la copa? ¿Podés? Sí, yo voy a brindar con una gotita que me quedó, ¿eh? Queda. Y si queda. Bueno. Nadie se la puede llevar a casa. Puesta, ¿no? Sí. Bueno, señores, por ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Felicidades, ¿eh? Gracias. Felicidades. Cumpleaños, Marcelo. Gracias, Carlito. Gracias. Y lo que quiero decir es que realmente, haciendo una síntesis de lo que decía Enrique, se merecen este título, ¿eh? Por todo lo que trabajaron, por todo lo que lucharon. Y lo que te queremos agradecer es... El sentido del humor. Bien de actor, ¿eh? Andás bárbaro. El sentido del humor. No, me encuentro mejor en un kiosco de diario. Sí. Pero mejor estás como técnico. Muchas gracias porque la producción nos hizo a nosotros, por lo menos, mensajeros de este agradecimiento. No es fácil lograrlo. Gente que tenga sentido del humor, que sea amplia, en un momento como este, que es el momento del éxito. Gracias por haber venido. Felicidades. No, gracias. Muchas gracias a ustedes. Salud. La pausa. Salud. Salud.